¿Y cuál es el pecado que ha cometido usted? A ver. Le fue infiel a mi expareja. ¿Qué? ¿En qué pecó? A ver, ¿en qué pecó? Todo, le dieron por todos lados. Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo y me encuentro aquí en la procesión más famosa de Guayaquil, más de 500.000 personas, en la del Cristo del Consuelo. Miren a los feligreses, ¿no? Da la vueltita a la cámara, ve. Mira, ya está por allá el Cristo del Consuelo. Acá es largo hasta el puente de la A, la Che y muchas cosas más. Entonces vamos a ver qué opina la gente, cómo se siente acá iniciando Semana Santa el viernes y cuál es el último pecado que han cometido. Ay, si se confesaron o no. Así que pilas, vamos a ver. Déjeme, Señor, con tu espíritu. Aquí me encuentro con feligreses. Dígame, ¿cuánto tiempo lleva viniendo acá a la procesión de Cristo el Consuelo? Ya tengo yo como unos 6, 7 años. ¿Acá? ¿Y usted cuánto tiempo va a venir? 7 años también. ¿Qué es lo que les impulsó a venir acá? ¿Cómo se sienten? La fe, la fe. Si tuvieras que tomar manito de mosca. Nosotros venimos acá, compartimos en familia, vamos a la casa, así mismo, la fanesca. ¿Y cuánto dura más o menos la procesión? 4 horas. Son 4 horas de caminata hasta llegar a la otra iglesia. ¡Oh, my God! ¿Dónde es que se llega? ¿Qué iglesia es? A la del fondo, a la... ¿Cómo se llama? Pasando el puente, la... ¿Cuál es el último pecado que ha cometido? Hablando la plena, a ver. ¡Ay, ay, ay! Y usted, a ver, ¿cuál es el último pecado que ha cometido? Sí, tengo pecado, pero no lo puedo decir. ¿Y pescado tiene? Pescado también, salado, ahorita para hacer la fanesca. Pues ahí fríenme los pescados y multiplíquenlos para que me dé, porque tengo hambre. Gracias. Bueno, aquí estamos con otro fiel. ¿Cómo te llamas, Miñaño? Leandro Murillo. ¿Cuánto tiempo vienes por acá? Yo tengo desde que nací, ya 24 años. Ya, pues. ¿En serio? O sea, que desde que naciste ya caminabas por acá. Ya caminaba por acá. Ya correteabas en la procesión. ¡Uy, qué gracioso! ¿Para qué sirven las velitas? Porque veo que tienes hartas velas. Yo ahorita las estoy haciendo como negocio. Para los fieles, es para matar sus pecados, todo eso. O sea, caminar en la procesión con la velita prendida es como para ir quemando los pecados, ¿se podría decir? Así es. El poder corre hasta mis huevos. Bueno, niña, yo dime, ¿cuál es tu último pecado? Hablando la plena, a conciencia. Uy, tengo harto pecado. ¿Pero cuál es el último? Pecar con mi cuñada, pues. ¿Pero cuál es? ¿Qué hiciste con mi cuñada? Con mi cuñada. Pues. Ah, con tu cuñada. Pero ya te confesaste. Ya me confesé. Bacán, bueno, ya tienes ganado el cielo entonces. No, tampoco. ¿Cuál es el peor pecado que has cometido en tu vida que tú recuerdas? Drogar. Ah, en serio, pero ya déjate esa hueva. Ya. ¿Cuánto tiempo llevas ya limpio? Ya llevo como un año. Chévere, loco, está bien. Sigue así, sé un ejemplo, Miñaño, y dale, pues, a darle duro, pila, pasa bien. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Bueno, aquí me encuentro con otra fiel, caramba, así es, ¿no? Ajá. ¿Cuánto tiempo lleva viniendo acá a la procesión? Desde que nací, creo. ¿Y venías gateando, no? Soy mami. Soy mami, a ver, venga, mami, venga. Es cohibida la mami. Pero siempre vienes con ella. Toda la divinidad con ella. Oiga, dígame, mi ñaña, ¿cuál es el último pecado que ha cometido? Mucho. Me tiene como un hombre casado. ¡Diablos, señorita! Uy, Dios mío, santo. O sea que ya sé que si la quiero conquistar tengo que casarme con otra. No, ya no me hace eso. Ya vengo a arrepentirme del pecado. Ah, ya se arrepintió. Ya está confesado. Ajá. Sí, claro que sí. Pero ese no es el último que ha cometido. He cometido muchos más. A ver, cuéntese otro. No, ya no. Está bien, mi ñaña. Bueno, un mensajito a la humanidad. Que vengan a la procesión a confesarse los pecados que han hecho. Esa es, a confesarse todos esos pescados. A comer pescado y a comerse el pecado. Esa es, a comerse el pescado y a botar el pecado. Cómete el pescado y bota 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 el pecado. Así no. ¡Qué belleza! Bueno, aquí estamos con otro fiel seguidor en el Cristo del Consuelo. Cuéntame, ¿cómo te llamas? Queen Huguito. ¿Cuál es tu pronombre? Queen. No puedo decirte él, ni ella, ni ella. Como sea. Queenager. Oye, estás guapa. Gracias. Abre una vueltita, Para estamos muertos. ¡Oh, me vengo! Cha, que no me alcanza, Muerte por el nus. Dime, ¿cuánto tiempo llevas acá viniendo a la procesión de Cristo del Consuelo? Siéntate sincero, es la primera vez que vengo. ¿Ah, en serio? Sí. ¿En serio? Me vale verga. ¿Y cómo así? ¿Qué decidió dentro de ti venir acá a la procesión? A ver. Mis vecinos. A ver, saluden, vecinos. Saluden al pajarito, vecino. ¿Te sientes obligada a venir o te gusta compartir aquí con tus vecinos? O sea, estoy viniendo porque quise. Si no me hubiese venido, pues. No digas mamadas, Mary Jane. Oye, ¿y por qué no estás descalzo? Yo veo gente que está descalza. ¿Por qué no haces esa penitencia? No, porque el ovni. Porque tienes pezuña. ¡Ve!
porque tienes pie grande, pero tienes pie grande. Porque... Calzo 44. ¡Ay, puta! Pero no de largo, de profundidad. ¿Cuál fue tu último pecado? A ver. ¿Mi último pecado? ¿Qué? Con mi carne, Semana Santa. ¿Y estaba dura la carne? No, suavecita, porque la dejé hervir bien. ¿No quieres ver la cara de estúpida? La dejé hervir bien. ¿Cómo? Dice que ayer pecaste. Mentira, ella no sabe ni dónde está parada. ¿En qué pecó? A ver, ¿en qué pecó? En todo, le dieron por todos lados. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! ¿Cuál es el peor pecado que has cometido en tu vida? Estar con un profesor. ¡Ay, en serio! ¿Con tu joven profesor de amor o ya era viejo? No, jovencito. ¿En serio? Ajá. ¿Y te pasó? Sí, se puede decir. ¿Te pasó por todos lados? ¡Golosa! ¿Por qué le obligas a Harley Quinn a venir? A ver, porque... Yo no la obligué, ella quiso venir. Ella me obligó, ya, me dijo. No. ¡Vamos, te dije, vamos! A ver. Me dijeron, sí, dije, vamos, todo eso. Pero ella me dijo, yo te llamo 6 de la mañana. 6:30 y la terminé llamando yo. Estaba llamando a mi amorcito. Oye, ¿cuál es el último pecado que ha cometido? Este es el último pecado. Fuera del matrimonio, ¿no? Una grabación y terminó preñada. Si es niña, póngale María Felipe. Ya, y si es niño. Y si es niño, póngale Felipe María. Bueno, aquí me encuentro con una guapa de la procesión. Obvio. A ver, una vueltita. Pero se la... Me quiere hacer pecar esta mujer, ¿verdad? Yo vine aquí para quemar todos los pecados. ¡Ajá! He estado muy demasiado alejada de Dios. ¿Y cuál es el pecado que ha cometido usted? A ver. Es que no se puede decir. Es un pecado. Es que todos somos pecadores. De seguro que los que están detrás de la pantalla y todos los que están acá han hecho hasta peores, hueva. Yo soy infiel a mi expareja. ¡Uy, no lo puedo creer! ¿Con quién? Con Felipe Crespo, ¿verdad? No, yo no fui. Hablé huevada. Me da vergüenza, te lo juro. ¿Pero ya terminaste con él o te perdonó? ¿Cómo es la cosa? No, ya. O sea, no estamos juntos, pero él me reclamó, dijo que sí, que porque había sido eso. Porque... Pero yo quiero saber, ¿por qué una mujer es infiel? Mucho daño que me hizo, o sea, mucho daño. Tu expareja sí te hizo daño. Obvio. Mire, la evidencia. ¿Qué pecado hizo sobre ti tu expareja? Él me engañó, me fue infiel, me mintió, me robó, estaba solamente por mi dinero y ya. Es que no era de aquí, era venezolano, ya, pues todos los venezolanos no son... Eso explica muchas cosas. ¿Pero por qué le das dinero a un venezolano? Mejor dame el dinero a mí. Ya, pues, vamos. Yo te doy amor y tú me das dinero. Eso sonó bien puto. Chúpalo. Bueno, aquí me encuentro con un feligrés más, con un aspecto papanoelístico. Viene dejando regalitos, ¿no? ¿A quién le va a dejar regalitos, mi pana Papá Noel? Toda la gente de la tierra, que se porten bien, reconozcan que hay un Dios. A ver, péguese una risita de Papá Noel. ¿Eh? No, pero tiene que ser con una chica y que pase ahí. Ah, con una chica que pase. A ver, vamos a ver, aquí. ¿Qué eres loca, hija puta, tú? ¿Y cuál fue tu último pecado? Dime la plena. Arrecostámele a esa chica que pasó. Ah, ya. Ese fue el último pecado. Que no se puede mirar a la mujer del prójimo. Ah, claro, es verdad. Así que ya saben, cuidado cuando llegue Papá Noel, se las come la mujer del prójimo, ¿ah? ¿Eh? Cuidado. Venga. Ya, mi ñaño, ¿todo bien? ¿Cómo está? Todo bien. Esa es, papá. Aquí estamos con las bandas. ¿Cómo te llamas, Miguel? Marcel. Yo me muevo. ¿Vos? Maricón de la Trinitaria, le dicen así, mano. ¿Qué? ¿Qué? Cabeza de brócoli podrido, le dicen así. Bueno, vente, tú eres como el Joker. ¿Qué se siente venir para ti a la procesión? Yo siento bien porque ya, pues, te trabajar también. ¿Salen los pecados? Salen los pecados. Se libra de todos los pecados. ¿Cuál fue tu último pecado? Eso no se puede decir, bro. Ay, ya, a ver, ¿cuál fue tu último pecado? Ya, pero yo no peco. Yo tú no sí, pecas, no. Tú picas nomás. Ya, piqui sí, paso. Ya, no, pila, mi ñaño. Bueno, aquí estamos con el brother que dice que es de la parroquia, ¿sí es, no? Parroquia. Cristo Consuelo. Dime, mi ñaño, ¿cuál es el último pecado que has cometido? Chaval, no. Harta por Niza. ¿Harta qué? Porno. Harta por Niza. Ya lo estoy dejando, ya hace rato. Pero búsquete una pelada mejor. Sí, eso quiero hacer. Pobre cosita fea. Por favor, Cristiano Pajero, deja la paja y mejor consíguete una mujer. Y eso ha sido todo por hoy, mis ñaños. Esto es lo que mueve la fe. Esta ha sido la procesión del Cristo del Consuelo. La verdad es que no me puedo ir hasta la iglesia donde ponen el Cristo del Consuelo porque son como 4 horas de caminata. Yo sé que todos hemos sido pecadores, espero que no juzguen, pero ustedes está igual. Díganme, ¿cuál es el peor pecado que han cometido? Háganmelo saber aquí en la caja de comentarios. Ya saben, déjenme un comentario acá abajo, denle like, compártelo en bomba. Más que la gripe, más que el Cristo del Consuelo. Suscríbete si no tienes canal de YouTube. Me voy a crearte un ahorita mismo y suscríbete. Se los quiere, chao.